Lo del día de hoy, mis queridos cracks, es el que para mí, el mejor truco que les he subido al canal, ya que, chicos, con este truco me han salido... No les voy a hacer spoiler. Vamos al truco y vamos a contar cuántas bolas negras me han salido con este truco. Y pues el truco, chicos, rápidamente consta de lo siguiente. Ahí les he dejado ya el video. En este caso, chicos, contar 3 pares de bolas doradas. Y en el tercer par, en la primera bola dorada, le vamos a dar, chicos. Y en este caso ustedes van a ver que va a empezar la locura, porque en el primer lanzamiento nos sale el gran Luis Suárez. Si no están contentos, chicos, prepárense, porque vienen 20 bolas negras con este truco. Así es que vamos a verlo, chicos, todos juntos. En el siguiente lanzamiento ustedes van a ver que hago el mismo truco. Y, chicos, en este caso se me buguea ahí el juego y me sale otra pedazo de leyenda. No, no leyenda, ¿qué digo leyenda, Franklin? ¿Qué estás diciendo? Nos sale Isco, chicos, jugador normal, pero es bola negra. Vamos a hacer otro lanzamiento. Como ustedes ven, en el tercer par, en la primera bola dorada, yo le doy y, chicos, me sale Gareth Bale. Gareth Bale, chicos, como lo están viendo. Seguimos, esto es una locura, chicos. No para. Ustedes van contando ahí, me lo dicen, cuántas bolas negras contaron, chicos. Cuántos nos salieron en este box draw. Nuevamente hacemos el truco, el rayo, chicos, y nos sale Antoine Griezmann. No estamos contentos con esto, pues seguimos, chicos. ¿Por qué vamos a parar? Nosotros no paramos. Seguimos con otro lanzamiento, chicos. Igual, como ustedes ven, yo cuento siempre el tercer par de bolas doradas y le damos, chicos, y nos sale otra bolita negra, chicos, que en este caso es el gran Diego Godín. Ahí está, ya tenemos, chicos, yo no sé cuántas bolas negras ya vamos, pero me lo dejan en los comentarios, los quiero leer cuántas contaron. Seguimos, chicos, con el mismo truco, el mismo todo a tope, como ustedes están viendo. Tranquilo, nosotros vamos ahí. Y nos sale, chicos, otra bola negra, que en este caso es el gran Sergio Busquets. Y prepárese, porque el Sergio Busquets va a haber varios en este truco, en este video, porque nos van a salir más adelante. Hacemos nuevamente el truco, chicos, y nos sale el grandioso Arturito Vidal, que el día de ayer, si vieron el partido del Barça, pues sí, se marcó un pedazo de partido. Luego, chicos, vamos nuevamente, seguimos con el mismo truco. Nos sale otra bola negra, chicos, no podría ser. Nos sale Casemiro, chicos. Yo la verdad es que ya estaba impactado. Y pues seguimos con el truco. Tranquilos, seguimos. No, yo creo que ya no va a funcionar, ¿no? Pues no, chicos. Sigue funcionando. Otra bola negra. Estamos chetando esta cuenta. Otro Sergio Busquets. Lo que les decía, aparece otro Sergio Busquets, pero no pasa nada. Seguimos, chicos, seguimos nuevamente. El mismo truco, como ustedes están viendo. El mismo. No hay nada de truco acá. Lamentable ahí lo que dije. No sale Kroos, chicos. ¿Cómo no va a haber nada de truco, Franklin? Si está saliendo acá el truco, ¿no? Si estás haciendo un truco, tiene que ser un truco. No sale otra bola negra, chicos. Y como ustedes ven, es el mismo truco en todos. Tercer par de bolas doradas. Y en la primera del tercer par le damos. Nuevamente me hace el buja ahí, chicos. Y me sale Piqué. Piqué, que la verdad es que ya estamos, con esta cuenta estamos a tope, chicos. Luego empezamos ya, les voy a pasar súper rápido los demás lanzamientos, porque si no nos vamos a pasar acá comentando como una hora. Nos sale un Titi, todas son con el mismo truco que ustedes vieron anteriormente. Todas, chicos, todas, salen jugadores normales, salen bolas negras, perdón, normales, nos sale con rayo y nos sale las leyendas, que van a empezar a verlo ahora, chicos, que van a empezar a verlo ahora. Nos sale ahora Keylor Navas y a partir de acá, chicos, a partir de acá comienzan a llegar las leyendas, que la verdad es que, chicos, el primer rayo que nos sale, y nos sale el gran Romario. Y ojo a Romario, porque Romario también es un pesadito y me ha salido en varias veces. Lo vamos a ver ahora, chicos, lo vamos a ver ahora. Vamos con otro lanzamiento y ¿quién creen que nos va a salir esta vez, chicos? Tranquilo,
Ahí está el mismo truco, se nos para ahí en otra bola negra y nos sale Luis Figo, chicos. Luis Figo, que es un grande de grandes, chicos. Luis Figo, como ustedes lo tienen ahí, lo pueden ver, lo pueden sentir, se podría decir. Nos sale otro rayo, chicos, nos sale otro Romario también, pero nos sale al costadito un Sergio Busquets. Un Sergio Busquets. Como si esto no fuera poco, y por qué les digo que es el mejor truco que he hecho, chicos, pues lo vamos a ver. Hago otro lanzamiento más, chicos, y me va a salir otra leyenda. Otra leyenda que, a ver, lo he incluido a pesar de que no sea bola negra. ¿Por qué? Porque me sale una bola dorada, pero no pasa nada, es leyenda, me sale Denilson, así es que yo estoy tranquilo. Por ahí en el chat dirán, pero Franklin, ese no es bola negra. Pues no, chicos, si lo he incluido es porque me ha salido Denilson, nada más. Solo por eso. Seguimos con el mismo truco que vieron al inicio. No he cambiado, chicos. No he cambiado. Es el mismo truco en todos los... Ustedes me van a decir cuántas bolas negras ya vieron. Lo van a contar. Me sale otro Romario, chicos. Otro Romario. Esto es la locura. Esta es la locura. Cuántos balones negros. Cuántas leyendas. Cuántos Romarios también repetidos ahí, ¿no? Pero seguimos, chicos. Y ahora nos sale otra bola. Otra bola negra. Y me sale lo que vendría a ser. ¿Quién es? Dámelo. Nos sale Rocha, chicos. La nueva leyenda, si no me equivoco, no lo había visto. Pero nos sale Rocha, que está súper guapo. Y para finalizar, chicos, con este rayo nos sale Messi, chicos, nos sale Messi, que ya les hice spoiler por ahí. Les hice mucho spoiler con un tráiler. Nos sale el gran Romario. Y no podríamos irnos de este video, que está lleno de bolas negras, con el mismo truco. ¿Con quién? Con la mano de Dios, que muchos le dicen Diego Armando Maradona, chicos, en este box draw. Yo no sé, chicos, es la locura, la verdad. Es el mejor truco que les he podido traer. Y más comprobado por mí, que me han salido, ustedes me lo dejarán ahí, cuántas bolas negras, esa es su tarea, chicos, déjenme cuántas bolas negras contaron. Y nada, para finalizar, para todos mis guerreros que se quedan como siempre hasta el finalizar el directo, y son los que siempre sacan bolas negras aseguradas porque les comparto mis tips, decirles, chicos, que este truco lo tienen que hacer de la siguiente manera. Ustedes han visto que me han salido un montón de bolas negras. Y todo, primero les voy a decir que lo hemos hecho en Instagram. Los cracks comentarán abajo en el chat hashtag. Yo lo vi primero en Instagram porque con ellos estuve, chicos, y ellos comprobaron los jugadores que me salían en vivo y en directo, para que no digan que es fake. En segundo lugar, chicos, decirles que este truco es muy importante, que ustedes entre cada lanzamiento, ya sea bola negra, bola, lo que les salga, siempre me cierren el juego y después de 2 o 3 minutos lo vuelvan a abrir. Porque si ustedes lo hacen, chicos, el patrón que están viendo de las tres balones dorados, pues va a cambiar, chicos, va a cambiar. Así es que me tienen que cerrar el juego, se esperan, tienen paciencia, no se preocupen y vuelven a hacer el lanzamiento. Por lo general, chicos, yo les puedo decir, han podido ver toda la cantidad de bolas negras que nos ha salido, y no he traído solo 2 o 3 para que digan que es entre comillas ahí. No, Franklin, es que solo 2 o 3 bolas es casualidad. Pues no, chicos, han visto una gran cantidad de bolas negras en este directo. Así es que desde ya, yo te digo, no sé qué haces si no estás suscrito al canal. Te me suscribes, me activas la campanita y a ver si llegamos a 500 likes, porque yo voy a seguir trayendo más trucos. Que Dios me los bendiga grandemente, pero espera. Si quieres que abra tu cuenta, me lo dejas o me escribes por Instagram. Link en la descripción. Nos vemos en un próximo video.